Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege y tenemos muchas filtraciones. Madre mía, con las filtraciones. Tenemos hoy, al menos en este videito, filtraciones del rework de Rascacielos y del rework de Chalet. Tal cual, rework de Chalet. Es una locura, tengo que decir que he visto todo esto esta mañana. Acabo de terminar ahora directo, estaba jugando un poco R6. Si no os habéis enterado de que he hecho directo de R6, muy mal porque lo he dicho por Twitter, ¿vale? Así que muy mal para vosotros si lo habéis perdido y me habéis dicho, Caramelo, no, yo quería ir a ver estudiar, compañero, claro que sí. Mi gente, vamos a ir a ver todo esto, pero antes de empezar, quería decir que ya tenéis en el canal tanto la guía de Ace como de Melusi, ¿vale? La de Ace ha sido publicada justo hoy, así que por favor, dadle mucho apoyo para que llegue más gente y la gente pues se entere de cómo hay que usar el personaje, de para qué sirve exactamente, quién debería utilizar el personaje, etc. Vale, mi gente, como me pone ahí arriba a la izquierda, un retito de 5.000 likes. Yo sé que es mucho, pero yo creo que podemos conseguirlo, mi gente. Ahora sí que sí, me callo un mes y vamos a verlo tranquilamente. Vale, antes de empezar, que ya hemos empezado realmente, tengo que decir que el vídeo está grabado en 4 tercios, o al menos está puesto con la cámara del muchacho en 4 tercios. ¿Qué significa esto? Que realmente el mapa no es así, ¿vale? Pero está muy, muy ancho, ¿vale? O sea, tened en cuenta que todo es mucho más ancho, ¿vale? Porque está en otra resolución, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Vamos a hacernos a la idea de que esto no es tan ancho, pero para que vosotros lo sepáis, ¿vale? El juego está en 4 tercios. No tiene sonido, ¿vale? Vamos a ver todo esto sin parar, ¿vale? Para que lo veáis todo tranquilamente. Luego veremos más cositas nosotros. Lo dicho, rework de Rascacielo, ¿vale? Uf. Yo pensaba al principio, digo, hostias, esto es el rework, parece casi igual. Yo he dicho, no es nada igual. Pero todo está sin texturas, ¿vale? Hay muchos sitios que simplemente han sido cambiados, pero están sin texturas por eso, ¿vale? Esto es una filtración, así que lo trataremos como tal. Vale, filtración y al canto. Mira, esta parte, de hecho. Vale, es una pena que no tenga sonido, pero bueno. Hay grandes partes que han sido, bueno, hostias. Y mira, ese pedazo de baño, ese es más grande que mi casa. Madre mía, tú. Lo he dicho, no es tan ancho como parece, ¿vale? O sea, no es tan ancho como parece, pero en este caso, lo he dicho, el 4 tercios hace que una cabeza sea. O sea, si una cabeza. Perdón, mira, voy a dejar de las manos. Si una cabeza es así, ¿vale? Con el 4 tercios hace que esa cabeza sea así, alargada, ¿vale? Por eso los profesionales se lo ponen. Porque las cabezas se le ponen más grandes, o se hacen más grandes, y es más fácil pegar la cabeza. Vale, está mirando para ahí por todos lados, muy bien. Muy bien, el tío. Uf, esta es la zona de T, creo que era. Ah, mira el dragón, tú. Mira, han mantenido. Sí, han mantenido de nuevo el dragón ahí. Perfecto. Esta sería la zona de Gong. Ahí sigue estando Gong, pero ahora Gong es una meta locura. Lo he dicho, no voy a hacer pausa ninguna, ¿vale? Lo veremos primero del tirón. Y luego lo haremos unas pequeñas pausas. Pero lo he dicho, retito de 5.000 likes. Si no, pues no subo aquí las filtraciones lo antes posible, sino que me las voy guardando y las voy sacando pues cuando me parezca. Bueno, realmente es lo que hago, ¿vale? Pero bueno, si veo que hay mucho apoyo, pues saco más filtraciones en el día de hoy. Aunque realmente hoy no, porque ya es muy tarde. Pero mañana sí que hay, madre mía, lo que hay por ahí. ¡Buf! ¡Buf! ¡Madre mía! En serio, canelita en rama. Vale, mira hasta las escaleras principales. Guau, es una locura, ¿eh? Es una maldita locura. Lo dicho, vamos a empezar a ver en este caso detenidamente, ¿vale? Mirad la entrada ahora, qué grande es. Eso sí, nos van a servir un poco pues para subirnos encima, si acaso, para ver incluso hacia la escalera que tenemos aquí un poco de píxel en esta esquina, si nos subimos aquí. Mirad esta zona ahora, que si es todo muy amplio. Según me estoy dando cuenta, R6 está volviendo los mapas al menos súper amplios, todos súper grandes. Que sí, que aquí está ampliado todo, está muy ancho, pero en este caso solo es algo visual, ¿vale? Me parece una locura. Mira esa zona ahí, incluso ese cuartillo ahí para ratear. Mirad la zona de jacuzzi abajo. Eso ya no es igual baneable, eso de la izquierda. Esto de la derecha sigue siendo igual baneable, aunque ahora es un tanto diferente. La verdad es bastante más diferente. Aquí teníamos a la izquierda la zona de barriles. Esto seguiría siendo main, ¿vale? Ese es el... Este de aquí es el lado que hemos dicho de los sillones. ¿Veis? Aquí... ¡Hala! Vale, este es el pasillo que antiguamente no comunicaba con nada. Simplemente, bueno, comunicaba con la zona de... Bueno, no recuerdo esta zona, ¿vale? No recuerdo, la verdad. Pero no comunicaba entre sí con otra parte. Sin embargo, ahora sí que comunica. Como estáis viendo, tiene una puerta doble ahí atrás. Esta ventana así. Aquí arriba nos podíamos subir, que era la zona de Gong. Aunque ahora el Gong, como veis, está... Está tapado todo. O sea, hay aquí un claro, ¿vale? Pero no es como antes que tú pasabas y te veían todo. No, no, ahora ya puedes pasar algo más de forma segura, ¿vale? Oh, mirad esto qué amplio es. Lo he dicho, no es tan grande, ¿vale? O sea, es amplio, sí que es cierto, pero no es tan amplio como parece. Vale, aquí van a ir a la... Vale, hostia, mira, esta es la zona de cocina, ahora que vamos para allá, ¿eh? Vale, esta es la zona de barriles, ha cambiado todo. Mucho más amplio ahora desde la zona doble. Aquí ya se ha metido en cocina, ha hecho un pequeño corte el muchacho. Vale, mira esto ahora tú. Vale, y solo tenéis que ver que la ventana es como el doble de lo que es ahora, ¿vale? Pero simplemente por el hecho del 4 tercio. Siento ser tan cansino, pero no quiero luego comentar en el chat de Caramelo, ¿por qué han puesto las puertas más grandes y las ventanas? Por eso, ¿vale?
Mirad esta zona que amplia. Mirad este baño. Puf, este baño para campear tú, tanto en el váter, ¿vale? Tal cual, en el cuartillo ese, como en esta esquina. Para ratear a tope. Eso es canelita en rama, ¿eh? Está muy bien, tío. Vale, la zona de arriba, la que vendría siendo. ¿Cómo se llama esta zona? ¿La pone por aquí abajo? No, no me acuerdo cómo se llama esta zona, tío. A ver si va para geisas. No, de momento no va para geisas. Salón del té era. Era té, vale, era té, karaoke y geisas. Esta es la zona de dragón. Aquí a la derecha tendríamos gong. Mira, ¿veis? Ese es el pollete. Ese es el pollete que veríamos la zona de abajo. ¿Se asoma? Mira. Ah, qué bueno. Hostia, pues eso es una zona muy, muy buena de campeo, ¿eh? Y tampoco he visto así zona demasiado. Uf. Ay, no voy para geisas. No, no voy para geisas. ¡Oh, qué fuerte! No me había fijado que no iba para geisas. Guau, está muy bien, está muy guapo el mapa, ¿eh? También digo que el mapa de ahora de rascacielos me gusta bastante, pero bueno, si me ponen este tampoco voy a quejarme. Hostia, mira la zona esta. Esta es la zona de Samurai. ¡Qué guapa, tú! Tú la amplequeas, ahora tiene mucho más cobertura. Mira, la ventana ha desaparecido. La ventana ha desaparecido y esa ventana era muy clave para tomar este punto. Esa pequeña rotación aquí a la izquierda sigue estando. Ah, mira cómo es ahora esto. Ahora es al revés. Bueno, al revés no, sino que tiene un peldaño más hacia abajo. Ay, va, y era como. ¡Hola, claro! Ahora ¡qué fuerte! Y ahora dragón está abierto. Y pueden pasar los defensores también por ahí. ¡Qué fuerte! Y ojo, ojete, que se viene chalet, ¿vale? Lo he dicho, el tema del sonido es que no se escucha nada, ¿vale? No, por eso lo tengo así. Siempre lo tengo así, por si acaso. Y lo he dicho, no se escucha realmente nada, pero. ¡Hostias! Igual que antes, vamos a hacerlo sin parar, ¿vale? Y luego ya vemos diferencias, porque. ¡Puf! Más de lo mismo, está grabado en 4 tercios, ¿vale? Está todo más amplio, en fin. Más ancho, sobre todo. Mirad esta zona, ¡ay, qué bonita es! Lo he dicho, no diríamos absolutamente nada, ¿vale? Simplemente vamos a ver esto así de fondito. Está muy guapo. Tengo que decir que ambos me gustan, aunque ambos mapas actualmente me gustan, ¿vale? No es que sean mapas, para mí por lo menos, que necesiten un rework, ¿vale? Que caramelo, es que siempre se atacan igual. Hombre, es que es normal, después de 5 años que espera, ¿sabes? Es así. Siempre se ataca y se define igual. Ya, es que. Así es esto, la verdad. Mira, hostias. Tengo que decir que no he visto el vídeo entero todavía, ¿vale? Por el hecho de que quería sorprenderme y verlo aquí con vosotros. Pero madre mía, mijito, madre mía. Aparte, esto ha salido todo filtrado a través de Reddit, como casi todo, ¿vale? A través de Reddit tenéis por aquí la persona que lo ha filtrado, al menos el que le ha puesto esa marca de agua, ¿vale? Qué chulo, tío, qué chulo. Esa es la zona de bar, sí, esa zona de bar. Mira, no hay trampilla ahí arriba. Pues una pena que en el anterior caso no ha ido a geisas, ¿eh? Cuando es una parte súper, súper importante, vaya, en este mapa de rascacielos. O sea, en el anterior mapa de rascacielos. Vale, vamos hacia la zona de garaje. Esto es súper amplio, fíjate. Ahí va, esa zona para esconderse. ¡Puf! Mira esta zona. Ahí va. ¿Has visto esa zona ahí a la derecha, tú? Ahí va, mira, lo han hecho como en el nuevo mapa de casa, tú. Así, como dividido en dos, ¿sabes? Qué bueno, me gusta, me mola mucho. No es tan amplio como antes. Antes era una pena porque rompían ahí y veías todo el punto. Veías todo entero. Mirad esto, wow. Qué locura. Vale, esto más o menos lo han mantenido. Más o menos, aquí más de lo mismo, pero han cambiado el coche. Ahora es un 4x4, antes no recuerdo qué era. ¿Era lo mismo? No recuerdo, la verdad. Lo he dicho, también sin texturas y tal, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. O sea, lo han filtrado y es así. Qué chulo, tío. Qué guapada. Qué pasada, ¿eh? Está muy, muy bien, ¿eh? Vale, este se va a acabar ya por aquí. Y nada, vamos a empezar de nuevo a ir viendo cositas de detalle, ¿vale? Por ejemplo, mirad esta ventana. Está arriba como bugueado todo, pero no pasa nada, ¿vale? Mirad esta ventana doble. O sea, mirad los pocos spawn kills que hay de momento a primera vista desde aquí, ¿vale? Esto no creo que sea ventana o sí. No lo sé. No creo que estas sean ventanas. No, yo creo que las ventanas. Digamos, reales están puestas bien, ¿vale? O sea, están bien puestas, si no, no. Una ventana doble, tenemos la principal. Han quitado, mirad los spawn kills, han quitado casi todos los spawn kills. Y la de cocina la han quitado, tú, qué fuerte. La ventanilla que había de cocina. Vale, mira, aquí incluso a la izquierda tenemos estos tocones para hacer un poco de. Pues eso, de cobertura, ¿vale? Mira, hacia la principal. Ha desaparecido por completo esta puerta doble que iba directamente hacia bar. Sin embargo, se la han puesto a la derecha. O mejor dicho, en perpendicular, ¿vale? Y lo han puesto una que supongo que irá para cocina y otra que va para barra, ¿vale? Y barra, acabo de darme cuenta que está comunicado por dos sitios. Es que es muy grande, tío. Vale. Vale, va a empezar de arriba abajo. Vale, estamos aquí en la zona de. No me recuerdo cómo es esta zona, ¿verdad? Guay, va. Esto sí que es rompible, ¿vale? Todo lo que esté en blanco, en principio, es rompible. A ver, un segundillo. Vamos a darle un momento para atrás. Es muy grande, ¿eh? Uf, mirad las coberturas. Es más o menos como antes, pero han quitado ventanas. Y a ver, esta de aquí de la izquierda. Ah, no se ve. No se ve la ventana.
¿Vale? Hacia izquierda exactamente igual. Esto, han puesto la ventana más hacia la izquierda. Esa ventana, esta que estaba aquí a la izquierda, estaba antes aquí, ¿vale? Tal cual. Esto lo han cortado para que ya no te vean desde ahí arriba. Por cierto, ya no hay balconcillo, que bueno, sí que sigue habiendo balconcillo. Vale, esta es la zona de impresora, que ahora será... Bueno, sigue siendo impresora, aunque... Joder, madre mía, se ha comido unos buenos esteroides esta impresora, ¿eh? Esta es la zona de máster ahora. No hay trampilla, ha desaparecido por completo la trampilla. He visto muy pocas trampillas, ¿eh? Muy poquitas. Esta es la zona de jacuzzi... Sí, he visto muy pocas trampillas, ¿eh? Vale, todo este suelo no se rompe. Este en principio sí que se rompe. Vale, se tira hacia la zona. Esto sería Picasso. ¡Ahí va! Que ahora comunica con trofeos, tú. Entra la zona de trofeos, hostias. What the fuck. Vale, trofeos sigue casi. Bueno, ni para sumo igual, la verdad. Todo eso sí que está como antes. Ahora han cerrado la conexión hacia comedor. Lo han abierto por cocina. Mira la trampilla, ahí vemos una hacia cocina. Qué fuerte, aquí ha hecho un pequeño corte. Qué fuerte, tú. Estoy flipando, lo has hecho, gente. Un reto de 5.000 likes. Yo sé que podemos llegar, lo sé, lo intuyo. Y lo presiento, sobre todo. Vale, esto va hacia afuera. Ahí ve el muchacho que tema trampillas. Vamos a ir a la zona de garaje. Bueno, zona garaje. Ah, bueno, voy a ver la trampilla, a ver si existe. Madre mía, esa zona, tú. Están siendo enormes los mapas, ¿eh? A la derecha tiene un pedazo de sitio para campear que te cagas. Un pedazo de píxel que te puedes coger ahí flipante. Aquí a la derecha más de lo mismo. Es que fíjate, puedes hacer muchas locuras, ¿eh? Han desaparecido los contenedores. O sea, sí, los objetos de basura. Hay trampillas. Sí, vale, hay dronera. Siempre en las puertas estas de garaje o que suelen ser así rompibles y tal, siempre hay dronera. Hemos visto ahí arriba a la derecha una trampilla. Esta es una zona muy guapa, ¿eh? También te digo que casi todo, mira, menos esta zona de aquí, que estamos viendo como en cemento, esa no se rompe. Sin embargo, todo esto al principio sí que se debería romper. Eso también. Buah, estos bodegas, tío, qué bueno. Me mola mucho el mapa, ¿eh? Tengo que decir que me encanta. No sé, lo he dicho, mi gente, dejadme en los comentarios qué os parece, si os gusta, no os gusta, si os quedáis con el que está ahora, con el que vamos a tener. Esta zona está casi igual, la verdad. Hay un par de cambios y tal, ¿vale? Pero tampoco es que haya gran diferencia. Por ejemplo, todo el techo es rompible de aquí, exceptuando esta zona, que esta zona es la de las escaleras, ¿vale? Por eso no es rompible. Esta zona es las escaleras de trofeo. Todo esto porque lo estoy viendo ahora, ¿vale? La trampilla está exactamente... Bueno, no está igual porque la trampilla estaba más hacia este lado, más de la derecha, pero bueno. Uf, canelita, ¿eh? Madre mía, gente, lo he dicho. Dejadme en los comentarios si os gusta o no os gusta. ¡Lol! ¡Ole, ole, ole! Me mola mucho, ¿eh? Pasa que este sí que va a ser una pérdida. O sea, me refiero, va a ser perder mucho tiempo en aprenderte este mapa, tú. Lo veo bastante difícil. No van coña, ¿eh? Mira esas dos ventanas dobles, ¿lo habéis visto? Jacuzzi. Qué fuerte. Vale, mi gente, vamos a ir despidiéndonos por aquí. Lo dicho, mi gente, un placer, un buen SDC. Obviamente, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Porque somos 318.000 personas en el canal. Una maldita locura. Hacía a tiempo, ¿no? Porque nunca he llegado hasta aquí, pero me parece una maldita locura. Sí que esto que hacía mucho tiempo que no crecía tantísimo como estos últimos meses. Bueno, de hecho, llevamos creciendo desde hace 7 o 8 meses de una manera imparable, os lo digo. Lo dicho, tenéis en el canal un abriendo Alpha Pack, más de 160 Alpha Pack, que está súper chulo. Además, cuento ahí un poco mi vida, así que a aquellos que les guste mi vida, os va a gustar bastante. También tenéis la guía de cómo usar a Ace y tenéis de hace unos días la guía de cómo usar a Meleuse, justo para aquí está, ¿vale? Así que lo he dicho. Un placer, un placer. Nos vemos en el siguiente videito. Adiós.